la etapa estival en Cienfuegos ya llegan los aires de un festival conocido por todo en el país y que espera a todo el público perlasureño. No estoy hablando de otro que el Festival de Música Cienfuegos Ciudad del Mar, auspiciado por el Teatro Tomás Terry. Nuestro equipo de Jagua TV estará haciendo una previa con los artistas cienfuegueros y también con algunos nacionales que se estarán presentando en la oncena edición de este evento. Para comenzar, le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Fari Calderón, que está ya también en su casa, ¿verdad? Así es. Gracias por llegar, Fari. Vamos a estar hablando de la descarga que tienes preparada para este evento, el Festival Ciudad del Mar, que va a ser en el Café de Terry. Así es. Vamos a estar el 28 de junio a las 11 de la noche en el Café del Teatro Tomás Terry, un grupo de artistas de Cienfuegos y además de Nacional, como Adrián Berazaín, Abel Jeronés y la banda Bouquet. Antes de comenzar la entrevista, me decías que ya has participado en un sinnúmero de Así ocasiones de es. festival, más de cinco incluso. Así es. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de integrarte no solo con los artistas del territorio que ya conoces, sino también con algunos nacionales? Siempre es interesante porque en mi caso, en todas las ediciones que he tenido la oportunidad de participar, he trabajado diferentes cosas, diferentes propuestas. El primero fue con los mariachi, que nunca había cantado con los mariachis, fue la primera edición, luego con artistas de otros concursos internacionales de La Voz y tal. Y en todas las presentaciones que he tenido he abordado diferentes temáticas, siempre, por supuesto, enfocando mi arte y la forma de hacer las cosas. Sí, para que todo funcione como un todo, pero Así también es, claro. incluyendo lo que es personal y muy particular. ¿Qué es lo que piensas entonces al unirte a Adrián Berazaín y a Abel Jeronés de La Habana, estar promocionando? Sabemos que tus propias Así es. composiciones y también haces algunas canciones reconocidas Okay, así de es. la música cubana. ¿Qué es lo que has pensado para este festival? Bueno, me imagino que como la palabra lo dice, en modo descarga surgen cosas que salen espontáneas, pero siempre voy a tratar de defender mi música, mis canciones, que estoy ahora como a partir de los dos videos que estuve sacando promocionando mis temas, por supuesto que esas son una de las primeras cosas que voy a presentar para que el público cienfueguero tenga la oportunidad de conocerlo. Y sin dudas estarán llegando seguro al Café de Terry, que es uno de los espacios habituales. Sí, Gracias, Fari, por llegar muchas hasta gracias a acá. ustedes por la invitación. Ya lo escuchó, Fari Calderón estará en el Café del Terry durante el evento. Usted puede buscar el programa en las redes sociales del Teatro Tomás Terry y también una página que se abrió para el Festival Ciudad del Mar, auspiciado por el Coloso Cienfueguero. Ya lo sabe, estamos en modo verano y también en modo fiestón.